Muchas gracias por todo. No me esperaba esta sorpresa. Buenas tardes, amigos escritores desde Guatemala. Les saluda don Armando y don Chente. No, la verdad, amigos, pues hoy, pues como me ha tocado que mi hermano Chente, lo que le sucedió, me ha tocado estar saliendo solo, pues hoy, la verdad, le pedí favor a mi esposa que me acompañara, porque hoy venimos acá con Lourdes, con una gran sorpresa, va. Y entonces, como es, las mujeres tienen otra especialidad, entonces me la llevé a comprar para que, porque vino una gran bendición para ella. Y entonces vamos a ver si está ella, va, y a ver si encontramos ahí quien nos ayude para bajar estas cositas, va. Y entonces le pedí favor a mi esposa, que ellas son especialistas para dar los colores y todo, va. Pues aquí, buenas tardes, amigos suscriptores, pues aquí apoyando a mi esposo, ¿va? Que el hermano Chente pues no se encuentra. Y estamos aquí a la orden. Sí, otra, como es mujer también, entonces mujer con mujer se entienden mejor, ¿no? Y entonces acompáñenos para a ver qué pasa. Buenas. La Lourdes. Lourdes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí bien. Bien, gracias. Pues la verdad, nosotros hoy venimos aquí a parte de una suscriptora, ¿va? Que más adelantito le vamos a decir o como se llama, y que le mandó una gran bendición, ¿verdad? Y la verdad que no traemos nada aquí, pero les traemos una sorpresa si nos acompañan para ir a ver. Y la verdad, pues yo quisiera, pues a ella no la podemos, pues que nos ayude porque por su estado que está, pero así como usted, tal vez me puede dar una manita para también las cosas. Está mi papá. Ah, ¿está su papá? Sí, está. ¿Dónde? Ahí en la casa. Ah, sí. Él es su papá, ¿va? Sí, es mi papá. ¿Será que nos dará una? Le voy a pedir favor. Ah, vamos a. ¿Cómo se llama su papá? Miguel. Don Miguel. Sí, buenas tardes. ¿Usted es don Miguel? Sí. ¿Y es su esposa? Sí, es mi esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Bernarda Barán. Doña Bernarda Barán, que ¿sí? Son mis abuelos. Sí, es mi nieta. Sí, es mi nieta. Sí, don Miguel, dice que nosotros queríamos, por favor, si no nos dan la manita, que le traemos una sorpresa acá a su nieta. Y muchas gracias. Ah, muchísimas gracias. Vale. Que nos den una manita. Está bien. Más. Muchas gracias. Ya, ahí. Lourdes. Nena dice. Ahí. Muchas gracias por todo. No me esperaba esta sorpresa. No, así es, Lourdes, que la emoción y la verdad que cuando queda llorar de felicidad. La verdad, mi familia no le alcanza a darme esas cosas, y que Dios me los bendiga, que tienen la posibilidad de darme esta bendición, y que Dios me los cuide, que me los guarde, y que cuide a su familia de ellos. Muchas gracias por todo, igual a ustedes, que Dios me los bendiga, que me los siga bendiciendo a ustedes. Estamos para servir.
Sí, como le pues más adentro le vamos a dar el detalle todo, porque esto viene gracias a, aquí dice para Lourdes, la suscriptora ha enviado 2,250 quetzales, pero ella pues nos indicaba que se lo mandó con mucho amor y cariño, y que le comprara nuestro, le traemos una cama, le traemos ahí la, un equipo ahí, y no solo lo que le traemos, otras cosas más, y que ahorita que pasemos adelante le vamos a mostrar todo lo que traemos, ¿no? Que aquí dice envía anónimos, anónimo de Oregán. Oregán, Estados Unidos. Compra lo necesario. Oregón. Entonces, la verdad que esta suscriptora, pues ella se lo ha enviado con mucho amor y cariño. Y la verdad que eso es para usted, pues, y para su bebé. Mucho cariño para usted. Pues, y nosotros entendemos la felicidad, ¿va? Porque póngale, cuando tal vez uno nunca se espera las cosas, pero cuando uno lo hace con amor, le pide a Dios y Dios ve la necesidad también de cada persona y Dios toca el corazón de estas personas, pues es una felicidad, ¿verdad? Que uno tiene, y quién no se va a poner feliz al recibir algo, ¿verdad? Que tal vez uno nunca se espera tenerlo, ¿verdad? Que Dios os remultiplica todo. Y bueno, ahí está el abuelo, ese es el abuelo, ese es el abuelo pues de Lourdes, pues aquí está. Dios, que abre la puerta para nuestra gente, que Dios los bendiga. Nunca pensé en esas cosas. Gracias por todo eso. Que Dios los bendiga. Sí, así son las palabras del abuelo don Miguel para su nieta, porque también él... Él se siente feliz, ¿verdad? Porque ahí sí, entonces vamos a bajar esto, ¿no? Y vamos a bajar y también miramos que la mamá está feliz también, ¿verdad? Que ahí sí que la miramos feliz, ¿verdad? Y... ¿Qué pasa, Dani? Muchas gracias que todos que me dieron a mi hija también, que Dios la cuide, que Dios la guarde mucho. Muchas gracias que me dieron a mi nena eso. Dios le va a dar más a ustedes. Vamos a bajar esto, mamito. Y la abuelita, ¿va? Es la abuelita. Abuelita de la... ¿Qué dice la abuelita? Buenas tardes. Que muchas gracias. Que dan usted apoyo a mis nietos y que Dios les da más y que eso es más. Gracias. En nombre del Señor. Bueno, Lourdes, yo creo que esto sí se lo puede llevar, ¿va? Véngela. Ahí pues lo vamos a... Que Dios sea el Dios mío. Bueno, que bajar este amor y... Eso pesa, ¿no? Eso pesa. Eso allá lo sacamos. Nunca pensé yo ver. Nunca. Esas cosas. Pensando estoy a ver qué es o cuál sería ella con eso. Uh-huh. No sé qué viene. Pero les agradezco mucho. Porque me habéis venido para acá a este lugar. Sí. Uh-huh. Porque ese es un
un gasto que sí de veras es para nosotros, no tenemos cosas. Pero ya, Dios ya bendició otra vez. O sea, obras del Señor que remultiplica todo ya y que abre el camino para toda nuestra gente. Que Dios os provea las bendiciones. Se me zafó la mano. Bueno, se me zafó. Está bueno. Bueno, no sé. La verdad que nosotros, pues, no sé si usted le dejamos la camita ahí, pero tendríamos que sacar esa que tiene usted para podérsela poner ahí. Está bien. Pero usted tiene dos camas, ¿va? Sí, esa de mi hija. Yo aquí me quedo con mis nenes. Ah, pero esa es que la... Eso me regalaron, la cama de mi madrina, doña Alpita. Ah, ¿esa la regalaron? Sí, eso me regalaron, mire. Ah, esa hijita. Sí. No tiene. Entonces vamos a sacar esta. ¿Me ayuda don Miguel? Vaya. Voy a hacer. Un cartón tengo aquí puesto, ¿cómo es? Un cartón. Pues eso es puro. Puro camastrón, va. Puro palo. Pesa. Pesa, que ve. O solo palo, ¿no? Ya, amigos, son de 2000 amigos, ¿están aquí? Ahí están. Están aquí a los loritos, sí, de la vecina. Un pachante. Vamos a, le vamos a armar primero la cama, se la vamos a colocar, después le vamos a entregar los víveres que le trajimos, o sea que más compramos cosas para Lourdes, para sí, el estado sí, que está. Es cierto, gracias, hermano. Vamos a armar la cama aquí, ¿no? Vamos a dar vuelta. Bueno, ahí nada más. Vamos a poner las cuartillas. Ah, tiene un caballito. Ah, sí. Ese es bueno, ese cubre. No, eso no. Cambio que tenía ahí adentro con bloque. Con bloque. Sí, un pedazo de bloque tenía. Bueno, ahí pues. Si puede, me puede ayudar ahí a poner las patillas. Muy bien. Thank you.
Vamos a grabar. Antes de colocar eso, nosotros siempre sugerimos quitarle, que le quiten esto. ¿Por qué? Porque esto es muy caliente. Entonces yo le pregunto, ¿usted va? ¿Por qué? Ah, bueno. No tienen un cuchillo por ahí. Voy a tener uno. Tienen un cuchillo para ahí. ¿Y allá? Aquí se lo va a sacar una bolsa. También cuando le viene amor. Lujo, mira. Ahorita pues la vamos a va a poner su ropa. Thank you.
Me voy a traer un especialista. En la costumbre. Es la práctica. Dormir su cama. Bueno, aquí está la camita linda, casi la arreglamos. ¿Les gusta? La verdad está bien hermosa, ya no me va a doler la espalda. Así. Muchas gracias, no me imaginaba que iban a traer todo esto. Y falta más todavía. Ahora venga por acá.